Hay medidas muy importantes, por ejemplo, el ajuste por inflación. No tenemos ajuste por inflación, entonces teniendo la misma cantidad de ganado todos los años, lo que estamos pagando muchas veces de impuesto a las ganancias es un resultado por la tenencia de esos animales y estamos anticipando impuestos porque lo estamos pagando por tener en el campo que todavía no los vendimos. O sea, se los estamos dando con anterioridad y realmente me parece que por más que se sigan poniendo normas, resoluciones, leyes tributarias, me parece que vamos a estar enfrente en un corto plazo de una reforma integral tributaria que la va a tener que hacer el gobierno, este o el que sea, teniendo en cuenta cuáles tienen que ser también los parámetros de rentabilidad de cada una de las actividades productivas para que realmente la gente se quede en el negocio y siga apostando al negocio que tiene realmente.